Hola, mi nombre es Camila Velázquez. Y mi nombre es Andrea Peña. Y hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto, el cual tiene por nombre Tell Me Something. Tell Me Something tiene como propósito buscar a través de la música, digamos que contar los problemas que tienen los adolescentes actualmente. Algunos de los beneficios que atrae la música a nuestras vidas es que disminuye la depresión, mejora la calidad de sueño y que sobre todo aumenta la felicidad. Es por eso que decidimos hacer una encuesta donde nuestros compañeros expresen sus sentimientos o también digan algunas situaciones en las cuales los haya marcado psicológicamente, como por ejemplo cómo se sintieron en esta pandemia, ya que todos sabemos que esto fue un golpe muy fuerte, todo esto del COVID-19, la cuarentena y que ya no es lo mismo que antes. Entonces, con todo lo que fue lo que pusieron en la encuesta, se haría una canción basada en ello. Yo me encargué de la parte de la escritura de la canción. Estuve desde el principio súper pendiente de la encuesta, viendo a ver qué decían para empezar a ver qué podía decir, de qué cosas están hablando y de cómo iba a ir la canción más o menos. De hecho, tengo como 1000 audios en el teléfono guardados de ideas de cómo iba a ir la letra, más o menos una melodía, pero todo al final quedó muy, pero muy, muy diferente a cómo quedó el resultado de la canción. Al principio me estaba escribiendo tanto en inglés como en español, pero fue algo que no pude terminar. Me tranqué horrible con la letra en español. Es algo ilógico, pero que siempre me pasa. Entonces al final la canción terminó obviamente siendo en inglés. El proceso para escribir la canción fue bastante difícil, porque en realidad no tenía una idea muy clara de cómo transmitir lo que estaban diciendo. Y ese fue realmente el momento en el que dije, ¿en qué me metí? pero bueno, la cosa se fue dando. Escribí en una noche, creo, como el primer verso hasta la primera parte del precoro. Ahí volví a quedar en blanco. Y así estuve como una semana completa. Y fue como, Dios, no puedo ser otra vez, ¿en qué me metí? No puedo terminar esto. Y, o sea, obviamente era importante, pues, porque ya teníamos el proyecto planteado. Entonces era como, estaba en modo estrés. De ahí salió este chat larguísimo que tengo con Andrea, en donde hay miles de audios, textos largos, donde ella me dice, no, pero puedes decir esto. Y yo, bueno, sí, pero esto no me cuadra, esto sí. Entonces hubieron muchas cosas ahí. Fue ver si podía sacar la guitarra. Empecé a tocar la guitarra y salió una melodía y fue como, esto me gusta. Y la uní con lo que llevaba de la letra y fue como, epa, se escucha bien, André, que si se escucha bien. Y de ahí todo se fue dando. Escribí en ese mismo momento, escribí lo que restaba del precoro, el coro, y escribí como la primera parte del segundo verso. Y fue así que todo fue cayendo en su sitio. Y, o sea, fue genial. Esa noche fue genial. Tuve como 3 días escribiendo lo que faltaba de la canción. A la mañana siguiente terminé de escribir el segundo verso y ya me quedaba cómo unir eso con el último coro, cómo terminar la canción. Me costó muchísimo ver cómo terminarla. La terminé hace como una semana, no, menos, hace como 5 días o una cosa así. La encuesta en sí me sorprendió mucho porque, o sea, gente que conozco, obviamente no sabía quiénes eran, pero, o sea, ver cómo se sienten ahorita fue como, wow. Y sobre todo los textos más largos fueron como, ya va, ¿quién eres? ¿Por qué dices esto? Ayuda. Pero sí, fue una experiencia bastante chévere, porque esto de escribir sobre cosas de alguien más lo había hecho nada más con Ana María. Y normalmente eran cosas que yo ya había sentido, esto no, esto era algo ajeno a mí. Y escribir respecto a esto y meterme como en ese papel de, estoy mal, pero estaré bien, o sea, tengo que encontrar una forma, porque eso es lo que trato de transmitir en la canción. Es como, o sea, estoy en un hueco negro ahorita y no veo nada, la luz no la veo, o sea, estoy mal,
pero al final del coro siempre termino diciendo, pero voy a estar bien de alguna forma. Eso es lo que quiero transmitir, lo que quería transmitir en la canción, de que siempre tienen que buscar una salida, siempre decir, voy a estar bien. No se enfrasquen en el estoy mal y voy a seguir estando mal. Eso no es lo que debe ser, porque ahí es cuando uno se da cuenta hay un problema. Entonces, era escribir toda esta canción fue bastante divertido y realmente me gustó mucho el resultado. De hecho, es lo que han estado escuchando durante todo el video, así que espero que les haya gustado. Y de hecho, creo que lo van a escuchar después porque tengo que hacer otro video. Así que espero que les guste tanto como a mí me gustó hacerla. Y bueno.